Sobre ya estás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efesto, antes yo era panterita de Rin aquí en Monterrey, pero ya soy Efesto. Yo soy originario de Gómez Palacio, pero ahorita vivo en México, pero siempre no me olvido de los norteños y aquí vamos a estar. Bueno, yo nací en Gómez Palacio, ahí terminé la secundaria, saliendo de la secundaria yo me puse a trabajar como un año porque no me gusta el trabajo también, ¿verdad? ¿No? Después encontré la lucha libre y ahí me fui a entrenar en la lucha libre ahí en la Arena Olímpico Laguna de Gómez Palacio. De ahí ya salimos a los pueblitos, de ahí San Pedro, Chávez, todo lo que Parras. Y de ahí pues ya me hice luchador y me fui para allá para México, ya como a los 20 años anduve en México yo. Ah, porque una vez, fíjate que sucede que un amigo de ahí del barrio, era más grande que yo, él era aficionado a la lucha libre, él, y en una ocasión yo creo que no tenía con quién ir y dijo, me invitó a mí ese muchacho y me llevó a ver las luchas a la Arena Olímpica Laguna. Yo no conocía nada de luchadores ni de lucha, más que lo que veía en el cine, El Santo. Y esa vez, desde que me senté, pues empecé a ver todo el ambiente de la gente para allá y para acá, y ya cuando empiezan las luchas, los colores, los luchadores, agilidad, vuelos y todo eso. Y ahí fue donde me impactó. Desde la primera vez que yo vi el espectáculo de la lucha libre, me enamoré tanto que ya anduve buscando a alguien que me entrenara. Ya después me hice luchador y me vine para acá, estuve en México, estuve en Juárez, y aquí fue una de las carreras. Aquí un lugar donde más destaqué por estar aquí en la Coliseo. Duró bastante, como unos 10, 12 años aquí en la Coliseo. Es un doctor de allá de Ciudad Lerdo. El maestro se llama El Asterión. Es un doctor de allá y él nos empezó a entrenar a muchos de los que ahorita andamos en el ambiente. Y él fue mi profesor, El Asterión. El primer día que yo llegué, que fui a buscar a un... Ya las idas que yo iba a ver las luchas ahí en la Olímpico, anduve preguntando que quién entrenaba. Después ya con mucho tiempo, ¿no? Batallé para que me dijeran quién. Y ahí estaba un profesor, alguien de los amiguitos de ahí me comentó, no, mira, ese es el profesor el que enseña lucha. Y él me llevó. Le digo, oiga, señor, quería ver si me podía enseñar lucha. Ya, pues siempre dudan, más en ese tiempo los señores grandes, los profesores dudan siempre en darle uno la oportunidad, porque como es un deporte muy pesado, pues ande, si nada más vienes ahorita y ya te vas a ir. No, me dijo, no, está bueno, mañana te vienes y te traes tu chor y tus tenis. Órale, pues, saliendo del jale en una bicicletilla desde Torreón hasta Gómez Palacio. Llegaba a las 6 de la tarde, salía a las 5 del jale, a las 6 estaba yo ahí en la arena. Y llegando ya, cuando llegué, estaba uno de los que estaban entrenando todo vendado de aquí, de las costillas. Y ya cuando me vio llegar el profesor, me dice, mira lo que es la lucha libre, ¿usted sabe si se mete o se arrepiente? No, le dije, sí, yo quiero aprender. Así fue como me metí la primera vez en la lucha libre. Luego, póngase pues el chori y los tenis, vámonos, suba para arriba, va para arriba del ring. Y a puros fregadazos ahí, a puro
bueno, se dice que es a puro rendir, pues puro muerto, y luego me pusieron con puros vatos que ya sabían. Entonces pues me metían una arrastrada, todos los días una arrastrada, bañese y váyase, todos los días era el diario, hasta que ya me fui poniendo al tiro de ese jaleo. Yo primeramente fui pantera del ring. Pantera normal. Después yo tenía una inquietud como para trabajar de, ya era luchador, ya tenía, para trabajar pero de rudo. Entonces me hice un equipo que viene siendo la vestimenta, así como estilo karateca, con ¿te acuerdas las zapatitos esos que usaban antes, así como japoneses y un pantalón bombacho, una máscara con bigotes, así, luego una como greñita de los japoneses, así, de ese tipo? Y en ese tiempo yo me puse octagón, en ese tiempo, fue como en el, yo debuté en el 82, 83, 84, como en el 84, 85 pasó eso. Pero yo duré nada más como 3 luchas, nada más, porque el promotor ya me dijo, no, tú eres técnico, tú no eres rudo. Ah, bueno, pues bueno. Ya después de eso ya, luchando como pantera, volví al de pantera al ring. Y ya fue cuando vine para acá, me fui a México. En México me llamé Safari, luego me llamé el hombre sin nombre, y luego ahorita es esto. Bueno, como pantalita del ring, eso fue lo que a mí me benefició, el estar aquí en la Coliseo, el haberme enfrentado a todos los luchadores que venían precisamente de México hacia acá. Pero mi idea siempre era estar en México, desde la primera lucha que yo hice allá en Gómez Palacio, yo quería llegar a México, donde están los meros fregones, los más fuertes, la mera papa, pues. Entonces, al estar aquí ese tiempo, estos años aquí en la Coliseo, me benefició porque agarré mucha experiencia con todos los luchadores que venían de México. Eso fue lo que me ayudó mucho para cuando ya me fui para allá, ya llevaba ya mucho, pues ya como unos 15 años. Y eso fue lo que a mí me ayudó, me benefició a mí. Cuando nos fuimos a México, fuimos a una empresa que se llamaba Promoazteca. Primero era Promel y luego Promoazteca. Esa empresa duró como un año, nada más, en función de transmisión de televisión y todo. Duró como un año y medio, parece. Ya después de ahí, a mí, el profesor Blue Panther me llevó a mí a la empresa mexicana de lucha libre. Él fue el que me llevó. Por eso yo llegué a la Arena México, por recomendación del profesor Blue Panther. Al consejo, yo se suponía que iba como pantera ring, porque así anduve en Promoazteca, pero no, ahí no me dejaron, me propusieron el nombre ese para hacerlo, o sea, para hacer una novedad, pues, como quien dice, un nombre diferente, y todo eso. Por eso se me puso el de Safari. En el 95 yo me fui a Japón y yo todavía fui como Safari. Cuando regresé ya fue cuando ya traje este personaje, sí, fue en el 95. Sí, fíjate, esto también es una historia de hace mucho también. Yo creo que siempre tenemos la idea de pertenecer a los mejores, estar entre los mejores. En esa ocasión yo tenía, como te digo, el de Safari. Y después fui hombre sin nombre, pero yo quería más. Quería estar más arriba. En ese momento había una pareja ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre que era Averno y Mephisto en esa ocasión. Entonces siempre tuve yo la idea de pertenecer a algo grande. Pasó el tiempo, seguía yo trabajando y en un momento a mí me hablaron de la oficina que deseaban hacer un trío ahí en la empresa, crear un trío. Y por buena suerte a mí me tocó la elección. Después de eso ya se hizo un concurso para sacar este diseño, un concurso para que hagan un diseño para sacar el integrante del trío. Y ya se hizo el concurso, se ganó un chavo de ahí de Coacalco, el diseño, el nombre, se mandó a hacer el equipo, me lo puse y vámonos para arriba otra vez. No, es que no se necesita la química, se necesita ser buen luchador, preparado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso es lo que se necesita. Y al ser buenos
buenos luchadores, bien preparados, pues no se necesita más que trabajar y trabajar y trabajar. Ya con el tiempo nos fuimos entendiendo con miradas, sabíamos que, desde ahí se empezó, ahora sí ya se empezó, como lo que tú dices, para que quedaran bien, ¿no? Pues desde un principio sabíamos que íbamos a triunfar y eso fue lo que pasó. Fue esto que es el, ¿cómo se llama? El dios de los herreros de antes, de la mitología. Sí, es mitología. ¿Qué dijo? Mitología. ¿Cómo lo dijo? ¿Mitolocelosía o qué? Bueno, mitología griega. Era el que les hacía las espadas, el fraguador, como quien dice, el de la fragua, el que hacía todas las joyas, les armaba todos los cascos, todo a los guerreros, eso era. Con este nombre desde el 2005 ya. ¿Qué es lo que me ha dejado la lucha libre? Un chingo de chingadazos, estoy todo magrado ya traigo. Muy golpeado, todos estamos muy golpeados, es un riesgo que... Mira, camínale para allá para que veas. para que veas cómo quedó como la señora de ahí del chavo. Con la novia del chavo. No, pues que me dejó satisfacción de conocer mucha gente aquí en el norte, allá, en todo México Nacional, salir a otros países. Una satisfacción buena que conoces mucha gente en todos lados. Eso es lo que deja la lucha libre y pues. Fama mientras tienes el momento, nada más, porque esa efímera pasa tan rápido que de repente ya cuando acuerdas ya pasó, así que eso es un momento nada más para vivirlo, eso es todo lo que tiene que pasar con la fama, ¿no? Ah, no, pues claro, pues lo que te digo, un agradecimiento muy grande porque por suerte me tocó ser luchador, te imaginas, y haber conocido mucha gente aquí. Tenía una porra aquí yo de aficionados, de las primeras, yo creo que si no la primera, de las primeras. Y a todas ellas les agradezco porque ellas también se ocupaban muchas cosas aquí en por cosas de llevar lonas. No, hasta regalos a los niños pobres y todo, de eso se encargaban y ya iba yo los apoyaba. Pues digo, muchas satisfacciones que también ellas me dieron. Y la gente, agradezco a todo el norte, porque el norte fue donde me di a conocer allá en México. Sin estar allá, ya me conocían cuando yo los enfrentaba a los luchadores. Y un saludo a todos en general. Ya nomás me parece, como ya se me resecó la garganta, necesitaba una caguama, no sé si la tengas por ahí. Sobre, Reza, ahí estamos, sobre.